XEW Televisión. Médico más joven. ¿Quién? Doctor Peña, ¿cómo ve al ingeniero? Ya está fuera de peligro, ingeniero Álvarez. Usted sabe, tenemos nuevas técnicas. Gracias a Dios, sí. A usted también, doctor. Y gracias a que el ingeniero Rivas es muy joven y muy fuerte. Y a que afortunadamente el traumatismo no fue muy grave, ¿no es así? Voy a ver al ingeniero. No, no creo que sea conveniente, doctor Urbieta. Mi paciente está un poco delicado. Un poco delicado. No me lo tome mal, ingeniero. El doctor Urbieta es bien intencionado, pero pues los adelantos de la medicina ya lo han rebasado. Además, pues él está solo y yo en cambio tengo un equipo de gente capacitada. Y... Perdone, pero el doctor Urbieta no está solo. Es María, la asistente del doctor Urbieta. Bueno, ingeniero, todo está en orden, ¿eh? Con permiso. Salve a mi niño. Está. Tranquilícese, señora. Su hijo está en excelentes manos. Le aseguro que no va a notar ninguna diferencia entre el doctor Peña y el doctor Urbieta. ¿Cómo lo ve, doctor? No me presione, señora. Primero necesito revisarlo. Ya lo estoy reviviendo. ¿Y qué habrá que arrodillarnos? ¿O qué? Roberto. Ay, Elena, por favor. Este doctor se está atribuyendo un poco más de la cuenta, ¿no? El doctor Peña está salvando la vida a tu hijo. No seas exagerada, Elena. Mi hijo es fuerte, su cuerpo responde también. ¿O eso no cuenta? Roberto. Gracias a mi intervención. Robertito. Con permiso, señor Rivas, necesito un poco más de espacio. Ya lo saqué del shock. Doctor, no sé cómo agradecerle. Necesito vigilarlo un rato más. Y conforme pasen los días, quiero revisarlo. ¿Qué pasó? Sí, Betito, ¿dónde estás? No todavía nada. Betito. Doctor Peña, muchas gracias. El doctor Urbieta se va a hacer cargo de mi hijo. Pero ingeniero Rivas... El doctor Urbieta es nuestro médico, es el médico de nuestra familia. Oiga, pero eso no es justo. No se trata de justicia o injusticia. A todos se acostumbra, por favor. ¿Le debo algo? Hasta luego. Muchas gracias, Ocampo. Muy amable. Esto no se va a quedar así, Rivas.
Voy a hablar con Méndez al respecto. Haga lo que le dé la gana. Doctor Peña, gracias y lo siento. También a usted, arquitecto. Muchas gracias. Por nada. Lo mato, Jen. Te juro que lo mato. ¿Quién se está creyendo que es? Sea quien sea. Rivas no va para largo. Es un cretino. Un retrasado mental, tu jefe, Rivas. Hay que humillarme así. Cálmate, Peña. Así es él con todo el mundo. Digamos que ese es su estilo. Se siente el dueño de la presa. ¿Pero cómo se atrevió a despacharme cuando llegó el viejo decrépito de Urbieta? Bueno, Dios los hace y ellos se juntan. Pero ya están caducos. Su participación en esta obra está por terminar. Voy a reportarlos con Méndez. Quiero que tu tío los ponga en su lugar. Al que van a poner en su lugar es a ti, Peña, si vas con el chisme. Tenemos que aprovechar que Rivas está hartando a medio mundo aquí, incluyendo a mi tío. Urbieta ya se debería de jubilar o de morir. Yo no sé para qué me jalaste este campamento inmundo. ¿Sabes? Me voy a regresar a Guadalajara. No te alebrestes, Peña. Ahí ya hay demasiados médicos. Serías un don nadie, ¿o no? Bueno, ¿y aquí qué soy, El próximo médico de la obra. Con un sueldo mejor que del pobre de Urbieta. Aparte de algunos privilegios de los que ya te irás enterando. De eso me encargo yo. ¿Para cuándo, Muy pronto. Eso es lo que te digo. Rivas está echando la soga al cuello. Vamos a dejar que se ahorque solito. Que de paso se lleve con él a Urbieta. Y con suerte hasta el mismo ingeniero Álvarez. Después, el pastel es para nosotros. Eso espero, Ángel. Así va a ser. Así va a ser. Pero tengo que hacer mis relaciones públicas. Mientras, yo me podría ir a Guadalajara y me llamas cuando Urbieta ya esté fuera del juego. Si te vas, mi tío puede llamar a otro. Es importante que estés aquí, presente. ¿Y cuánto tiempo? No sé, unas 3 semanas, máximo 1 mes. Tengo que mover mis piezas. Y ahora discúlpame que tengo un asunto que resolver. Doctor Roberto Peña, a ver si ya salió mi pago. ¿Se va a quedar a cargo de la obra, doctor? Porque por ahí dicen que el doctor Urbieta ya lo andan retirando. ¿Eso dicen? ¿Quién es? No sé, las malas lenguas. Esto es una miseria. Oye, guapa, si no es indiscreción, ¿cuánto cobra el médico de planta? Uy, doctor, no aparece el pago del doctor Urbieta. Qué raro. Quizá está retrasado. No lo creo. De cualquier forma, ¿tiene idea de cuánto era su sueldo? Las cosas se van armando poco a poco. Yo no me estoy rascando la barriga. No, ya sé, pero... Espérate. Eso es entre tú y yo. Ya usé mis influencias para que retrasaran el pago del viejo Urbieta. ¿Eso fue cosa tuya? ¿Y ya lo sabías? No sabía nada. Pues ya lo sabes. Así que calma, Peña. No te desboques. Está bien. Voy a esperar un poco más. ¡Abel! Ven acá. Ahora vete a tu casa, Peña. Mientras yo sigo velando por tus intereses. Sí, señor. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí nada más, esperando. Vete preparando. Ya pronto seremos los dueños de este infierno. ¿Seguro está listo todo? Camero, se avecina cambios muy favorables y bien remunerados. Eso espero. Ya necesito estar allá. Yo te aviso. Mientras salte a celebrar y échate varias a mi salud, mucha discreción, ¿eh? Ya me conoces. Espero tu aviso. Adiós. No tenía dónde quedarse. ¿Y dónde mejor que conmigo? El amante de Álvarez
Aunque él dice que es solo su secretaria. La vieja historia para que la mujer de Álvarez no se dé cuenta, ¿no? Elemental, mi querido Peña. Pues yo la veo muy bien. Está muy guapa. ¿Por qué no le haces la lucha? Pues en una de esas, para distraerme mientras me da chamba. Oye, ¿y cómo va eso? ¿Cuándo se va el viejo Urbieta? Ahora que venga mi tío y vea la que se armó cuando Rivas tuvo el accidente. Ya sabes cómo es mi tío con eso del dinero. Se va a poner a cortar cabezas. Arribas a su gente. O sea, Urbieta, Álvarez. Y tú quedas como superintendente, ya le hicimos. No sabes cuántos negocios se pueden hacer aquí bajo el agua. ¿Pero te vas a echar una siesta a mi casa? Y si me mandas a la Lorena, no me enojo. Ándale, después te veo. Órale. ¡Ay, párale, doctor! ¡Ay, párale, doctor! ¡Ay, ay, ay! Déjame intentarlo otra vez. La vez pasada le salió la primera, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, está perdiendo su toque, ya! ¡No seas llorón! Así que perdió su toque mágico, doctor. ¿Tú por aquí, doctor Peña, buscando un amigo? Sí, doctor Urbieta, en parte. No lo haga esperar. A ver, ¿te duele mucho? Voy a ponerte anestesia. ¿Me permite? Ya está. ¿Te dolió mucho? Gracias. Tienes buena Los mano. Años a veces quitan destreza. Váyase de aquí, doctor Peña. Soy el doctor Peña, por si me llegas a necesitar. Ya, lárguese de aquí. Gracias. Por supuesto. Supongo que deben darlo si pueden cargarse. De divulgar el secreto de Rivas con la hija del dueño del paraíso. Si es necesario, sí. Puede ser una fórmula espléndida para humillar al prepotente ese y sacarlo del juego. Mejor deberías convencer a tu tío de que lo corra. Y de paso, nos deshacemos de Álvarez y de Urbieta. Prefiero guardar ese cartucho para más adelante. Me muero por ver a Rivas llorando, echándose la soga al cuello solito. Dejándote libre el paso hasta los brazos de su encantadora mujer, ¿no? Cuidado y sueltas eso. Porque entonces te pierdes del negocio de tu vida. Tranquilo. Pues ya quiero que se vea claro. Ya mero. Pero primero, déjame ahorcarte. Hasta que llegaste. ¿Y qué? ¿Dónde lo vamos a celebrar? No, váyanse ustedes. Yo me voy a dormir. Tú te lo pierdes. Ay, pero préstanos tu camioneta, ¿no? ¿Nos vamos? Vamos. Te avisara que ya consiguió lo que querías. Ah, perfecto. ¿Teresa es a la que ayudaste a abrir su propia galería? Sí. Se ve que se muere por ti, ¿eh? ¿Cómo le haces, Ángel? No hay mujer que no caiga en tus redes. Supongo que la señora Rivas no será la excepción. Cállate. Eso no debes mencionarlo por nada del mundo. Y menos aquí. Solo hablo esto contigo. Quiero ver la cara de Rivas cuando se entere que su mujer anda loca por ti. Te dije que te callaras. Y vete ya. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Y qué hago mientras? Vigila que se retrasen los materiales para no darle descanso a Rivas. Sabes que eso está hecho. Te estoy cansando, Ángel. Síguete distrayendo como puedas. Ve a saludar a Lorena. O a molestar a Urbieta. Pícalo. Haz lo que se violente. Todo lo que podamos usar en su contra nos puede ayudar con mi tío. ¿Mm? Dale. Thank you.
¿Qué diablos hace aquí, Peña? Pasaba por aquí y me puse a ver esto. ¿Cansado? Sí, muy cansado. Pero de ver su cara donde nadie lo invita. Vaya forma de tratar a alguien que quiera ayudarlo. Llevo 30 años de no necesitar su ayuda. ¿No cree que es un poco tarde para requerirla? Al contrario. Ahora es cuando más necesita de la colaboración de los nuevos médicos. Usted lleva mucho tiempo aislado en los campamentos. Hasta ahora nadie se ha quejado de mis técnicas. Al contrario, me las agradecen. Porque lo quieren mucho, doctor. Es algo que usted debería aprender. El afecto quita la mitad de los males. ¿Pero afecto sin tecnología moderna? Para un campamento como este, en vez de ir a uno de esos hospitales modernos, váyase para allá. Imprégnese de esa tecnología que tanto le impresiona. Y de paso, ahórrese el trato directo con los pacientes. Trátelos como un expediente. No como a seres humanos que necesitan un poco de calor. Yo estoy aquí por el ingeniero Méndez. Al ingeniero Méndez no le importa más que su bolsillo. No está enterado de lo que pasa en este campamento. Para él no somos más que un número en su nómina. Como en esos hospitales a donde le sugiero que usted vaya. Y ahora, por favor, déjeme trabajar. Y aquí por el ingeniero Méndez. Al ingeniero Méndez no le importa más que su bolsillo. No está enterado de lo que pasa en este campamento. Para él no somos más que un número en su nómina. Como en esos hospitales a donde le sugiero que usted vaya. Y ahora, por favor, déjeme trabajar. ¿Cómo ves? Está bien. Muy bien. Urbieta nunca se dio cuenta de la grabadora. Si tuviéramos una grabación así con Rivas. Mi tío se deshació de los dos al instante. ¿Tú dices cuándo? Ángel. Por enésima vez, Sergio. Te pedí que no te me acerques en la obra. Quiero que nos vean juntos. Vas a estropear el negocio. Es importante. Te habló Araceli Ramos de Guadalajara. ¿Araceli? Sí. Dijo que era urgente que te comunicaras con ella. ¿Con que ya volvió de su viaje? Te dejó su número de teléfono. No, yo lo tengo. Desaparécete. Vete a checar que el material se siga atrasando. Pero sé discreto. ¿Me oyes? Dale. ¿Qué pasó, viejo zorro? ¿Con qué esto es lo que verdaderamente lo tiene atado a su profesión? No diga estupideces, Peña. Porque, colega, por descubrir su juego... ¡Cállese! María, María. El ingeniero Méndez se va a enterar de esto. Un rabo verde con ínfulas de samaritano en su presa. Usted y el ingeniero Méndez pueden irse al demonio. Usted está para el manicomio, doctor. Pobre del que caiga en sus manos. Valiente médico el que tenemos en la obra. Mire, Peña, mejor lárguese. Lárguese porque no respondo. Te debería cobrar por las entrevistas clandestinas, ¿no? Me estoy arriesgando mucho. Si me ayudas a que mi tío corra Rivas, Álvarez y Urbieta, todo el equipo, vas a sacar más billetes de lo que has visto en toda tu vida. ¿Y no es suficiente con eso para que tu tío se deshaga de ellos? ¿Con esto? Por favor. Mientras más pruebas juntemos, más se va a animar a correrlos. Date cuenta que mi tío no soporta a Rivas, pero sabe lo que vale como ingeniero. Últimamente está faltando mucho a la presa, por Mara, ¿no? No es suficiente. Aunque el retraso de material también puede ayudarnos. Rivas va a comenzar a perder confianza en sí mismo. Se va a desesperar. Y espérate a que se entere que su mujer está cayendo en tus redes, ¿eh? Ya te dije que ese es asunto mío. A ti no te debe de importar si hay algo entre Elena y yo. Dedícate a lo tuyo y silencio absoluto. De acuerdo, de acuerdo. Solo dime una cosa y ya.
¿Quieres a Lena solo para destruir a Rivas? ¿O en realidad te estás enamorando de ella? Te estoy dando la oportunidad de ser mi socio. Mi socio y punto. Pero si te metes un milímetro más en mi vida privada, olvídate de esto. Es la última vez que te lo digo. La última. ¿Cómo estás? Gracias, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Te sirvo algo? Oye, ¿qué te pasa? Buenos días, colega. Yo no soy su colega. Y siga su camino. Si tanto le molesta mi presencia, ¿por qué no se va del campamento? Porque no quiero dejar algo por lo que he luchado toda mi vida en manos de un inconsciente como usted que solamente piensa en robar. Ah, usted roba. ¿Por qué no se lo pregunta a Ocampo? Sí, se lo voy a preguntar. Con permiso, doctor. Sí, soy doctor, aunque le duela. Eres justamente lo que le hace falta a mi colega. Ya me cansó, Peña. ¡Y usted también, Doctorcito! ¡Ay, nada! Que el joven este nomás viene a molestar al doctor. Es el doctor el que anda molestando a las muchachas. No quiero problemas. ¡Córralo, don Artemio! Nunca consume, nomás viene a fastidiar. ¿Ya escuchó, amigo? Hágame el favor de pagar y largarse. Este es un lugar público. ¡Pero es mío! Me reservo el derecho de admisión. Así que váyase, o quiere que lo acompañe. Que la siga pasando bien, doctor. En presencia así será, doctor. O de amistad tiene con el dueño del paraíso. Pero me sacó del lugar. ¿Qué quieres que haga? Ya, dile a tu tío que lo corra. ¿Qué va a correr ese tipo ridículo? Oye, pues enséñale la grabación. Que escuche lo que Urbieta dijo de él. No me molestes. Ya te expliqué que correr a Urbieta nada más no me sirve. El doctor tiene que salir junto con Rivas y Álvarez. ¿Entonces qué hago aquí? No sé. Sigue provocando a Urbieta para que te entretengas. Y échale un ojo a nuestros negocios hasta que yo vuelva. Qué cómodo, ¿no? Mientras tú te diviertes allá con la mujer de Rivas. Nadie te fuerza a seguir. Así que dime si quieres continuar. No, está bien, está bien. Perdóname. Ya. Ándale. Ya, si anoche me lo encontré en el paraíso. Cállate. Tómate las pastillas. Doctor. Doctor, despierte. No lo mueven. ¿Qué? Por favor, despierte. Quítese. A ver, acuéstelo aquí. Cuidado. A ver. Está grave. Es un lado, coño. Aquí el médico soy yo. A ver. ¡Ayúdame! ¿Qué le pasa, doctor? ¿Esperamos a que el viejo despierte o qué? ¡Ayúdenme, doctor! ¡El brazo se me partió todito! ¡Échale aire! ¡Vale, médico! A ver, tú, ayúdame con el herido, ven. Voy a perder el brazo, doctor. ¡Grave! Yo ya me estoy haciendo cargo. A ver, vamos a salvarle el brazo, compañero. Espérate. María, ayuda al doctor Peña. No, doctor, yo nada más lo ayudo a usted. Te estoy ordenando que lo ayudes, anda. Hay mucha sangre. Pero parece que no está tan honda la herida, ¿verdad? ¿Ya eres médico? A ver, acomódale el brazo a este hombre. A ver, está fuera del lugar, acomódatelo. A ver. Muerde esto fuerte, Hortensio. Muérdelo fuerte. A ver. Ahí está, ya en su lugar. Duele un poco menos, ¿verdad? A ver, tráete vendas, ¿eh? A ver si por lo menos sabes enyesar. Sí, bueno, no muy bien, pero sí. No, aquí las cosas se hacen bien o no se hacen. Ándale. Mira, ¿sabes qué? Encárgate del doctor, ¿eh? Necesito espacio, vente para allá. Muchachos, por favor, llévenlo a su casa. Sí, doctor. Es el colmo.
El médico del campamento crudo a la hora del servicio. A ver, tú tranquilo, ¿eh? Ya no te va a doler. Al contrario. ¿Te lo curé? Yo no sé cómo darle las gracias. No, hombre, para eso estoy. Y qué suerte que me encontraba aquí, ¿eh? Porque el doctor Urbieta anda curándosela. ¿Para qué más que la verdad? ¿Cuándo voy a estar bien? En unas 3 semanas, así que descansa. Pero, ¿y la obra? El ingeniero Rivas me necesita. Primero está tu brazo que el ingeniero. Si no sigues mis instrucciones, puedes dejarlo inutilizado y tú no quieres eso, ¿verdad? No, doctor. Ven a verme dentro de unos 3 días para revisarte y avísale a tus compañeros que estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Porque Urbieta se encuentra en estado inconveniente. No da una. Es la oportunidad para mandar a Urbieta al demonio y quedarme con su puesto. Y así te puedo ayudar con tus negocios desde aquí. No, no suena mal. Vas a ver cómo nos tronamos de Arribas pronto. En una de esas. Enséñale la grabación a tu tío. ¿Tú vas a estar en la obra? Sí, de aquí no me muevo. Bien, yo me vuelvo a comunicar. Suena nada serio. El doctorcito nunca se ve enfermado. Bueno, no es que esté enfermo. Más bien se la está curando. ¿Cómo la ves? Bueno, pero yo estoy aquí para servirles. ¿En qué te puedo ayudar? Al fin, doctor Urbieta. Al fin. Hoy ha sido un día muy tranquilo. No sé por qué. No, pues porque hay mucha gente allá en casa del doctor Urbieta. ¿Cómo que con Urbieta? ¿El viejo ya no trabaja en la obra desde ayer? Pues sí, pero van y le pagan lo que pueden y él los atiende. Otros le quedan a deber, pero a mí me da pena deberle y por eso me vine acá con usted. Toma, ya está listo. Vete y cuida de no caminar mucho, ¿eh? ¿Y mi incapacidad? Ah, sí, sí, tiene razón. A ver, espera. Vamos a ver aquí. ¿Cómo te llamas? Ingeniero Rivas. ¿Qué hace aquí, doctor Peña? Disculpe que los interrumpa, pero ya me voy. No pudo con el paquete, ¿verdad? Nunca supe, ingeniero. No llegó ningún paciente. Claro que no. Urbieta es y seguirá siendo el médico de la obra. Aunque ni a usted, ni a Ocampo, ni al mismo Méndez le convenga. Urbieta supo ganarse la confianza y el afecto de cientos de personas. Sí, ya lo comprobé. Hasta luego, ingeniero. Adiós y lo felicito por su decisión. ¿Urbieta sabe que usted se va? No, ingeniero. Dígaselo usted de mi parte. Y dele una disculpa por el daño que le hice. Es que no tengo cara para hacerlo personalmente. Que le vaya bien, doctor Peña. Adiós otra vez. Que termine la presa pronto, ingeniero Rivas. Si Ocampo se lo permite. ¿Qué quiere decir? No puedo decir más, pero cuídese de Ocampo. Yo sé lo que le digo. No se preocupe. Tarde o temprano va a caer. Eso espero. Con permiso.